Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom, un programa que hago de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche, en donde intento contestar preguntas a 10 personas sobre emociones, salud mental, problemas de la vida diaria, lo que sea. Espero disfrutes este episodio. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué te puedes servir, amigo? Bueno, primero contestando tu pregunta, no es mi primera vez, la verdad. Sí, fue como que preguntarme a mí mismo si vale la pena entrar, no vale la pena entrar, porque pues al final y al cabo estoy con no solo contigo, sino con varias personas. Pero bueno, al final estamos aquí. Adrián, fíjate que estoy pasando por un momento de dependencia emocional. Estoy saliendo, o estuve, no sé, la verdad, saliendo con una chica. Ajá. Muy bien, realmente sentía que estaba fluyendo muy bien todo. Yo me considero una persona introvertida, ella es una persona súper extrovertida, y pues al final como que no sé si ese tipo de personas que somos muy diferentes chocaron al final, y pues bueno, para no hacerte el cuento muy largo, el viernes pasado terminamos de hablar, no, hasta el día de hoy no hablamos. Me considero una persona como dependiente emocional, porque este tipo de distanciamientos, no sé si ella como que siente necesitar un tiempo para pensarse en sí mismo, si quiere seguir o no, pero a mí me ha afectado mucho ese alejamiento que ha hecho ella, sin ninguna justificación, sin ninguna razón, solo se alejó. Uh-huh. Y pues al final y al cabo eso me está como que martirizando a mí mismo, porque pues no sé cómo reaccionar ante esta situación. Ok, ¿cómo crees tú que tendrías que reaccionar ante esta situación? Yo pienso que tranquilo y pues tomar tiempo para mí mismo. ¿Pero a qué llamarías tranquilo? A no pensar tanto en la situación que estoy pasando. Pero a ver, espérate, pero es una situación donde no sabes qué está pasando, ¿no? Es como un estado de no saber nada. Correcto. Pues es que pues no, tu cerebro obviamente necesita cerrar esta situación. O sea, la mente le encanta como resolver enigmas, haz de cuenta. Correcto. Entonces, si tú no lo resuelves, tu mente sigue trabajando. O sea, tu mente sigue dando vueltas y vueltas y vueltas para entender qué diablos pasó. Exacto. ¿Por qué no llamar y preguntar qué diablos pasó? Ese es el problema. Ya lo hice, he intentado hablar con ella. La justificación, la única respuesta que me dio ella es que también está teniendo sesiones de terapia y ella me dice que no puede balancear su pasado con el presente. Entonces, a mí no se me hace como una justificación muy clara, porque el viernes salimos igual de fiesta y todo. Entonces, como que no sé qué esté pasando con ella, no sé. Hay algo en intermedio que se está poniendo en querer hablar, no querer hablar, y no saber si todavía estamos saliendo o no, o pues ya dimos fin, ¿sabes? No sé si buscarla, porque al final no sé si me va a mandar a buzón como la última vez que lo intenté lo hizo. Ese es como que ese enigma que no puedo, como tú dices, terminar de descifrar, porque al final no sé si buscarla, no sé si es buena idea, porque pues al final yo ya di ese paso de buscarla y al final ella no está respondiendo, ¿no? No sé. Bien, si, entonces, a ver, espérate, José Luis. Sí. Ya te dio una razón. Ya la buscaste y te dijo, ahorita no puedo balancear pasado y presente, ¿no? Sí. Bien. ¿Para qué entonces la sigues buscando si ya te dijo que no puede? Pues sí, porque pues yo siento que no es como una justificación clara, ¿no? Al final no puede pasar como de un viernes a un jueves, que un viernes estamos bien y un jueves ya no hay nada. No es como, bueno, al menos para mí no es como que algo claro. Sí, o sea, yo entiendo que tú no eres así. O sea, correcto. Tú no actúas de esta manera, pero ella sí lo está haciendo. Y entonces el hecho de que ella sí lo esté haciendo, pues ya te está demostrando que ustedes dos no tienen los mismos valores. Ok. Entonces, ¿qué edad tienes ahorita? 23 años. Bueno, con 23 años... Hoy tienes la opción de decir, quiero estar con alguien que no tiene los mismos valores que yo,
que no tiene los mismos objetivos que yo, voy a invertir mi energía en tratar de cambiar a alguien, o mejor me busco a alguien con quien sea mucho más compatible. Buscar con alguien más compatible. Ya tienes tu respuesta, sí. Entonces. Y esto que hablas, sin embargo, de que eres dependiente emocional, yo no te veo como dependiente emocional. Te veo como alguien que quiere ser amado y quiere amar. Correcto. O sea, hay que cuidarnos con estas etiquetas que nos ponemos. Sí, pero bueno, dando un poco de contradicción a lo que dices, pues muchas veces las personas como que nos marcan, ¿no? O por cierta forma, por su actitud, por su energía, que también de cierta forma cuando estás con esa persona te transmite, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando estás con esa persona pues te sientes bien, te sientes pues motivado, te sientes alegre. Entonces, en el hecho de que pase este tipo de situaciones y así de la nada se destruye, por así decirlo, es como ese bajón que sientes, ¿no? Para pues querer intentar buscarla o para aclarar las cosas más que nada. Pues mira, mi recomendación ahorita, creo que la mejor recomendación que tengo es sigue trabajando en ti. Ok. Para que esta emoción que tú sientes, al final tú eres quien la estás sintiendo. Sí, gatillado por otra persona, pero eres tú quien está en control de sus emociones. Ok. Entonces, hay que trabajar un poquito más en ti. Tienes 23 años, tienes un tiempo perfecto para hacerlo. Y la realidad es que es más fácil encontrar a alguien que también siga o cumpla con tus valores en vez de estar tratando de arreglar a alguien a que se adapte a ti. Yo creo que también es como que efecto de ese tipo de cuarentena, ¿no? Se puede decir. No, bueno, ha aumentado la ansiedad del 100%, o sea. Claro. Entonces, pues, en una recomendación y un consejo que me podrías dar es, ¿cómo puedo trabajar en mí estando en estas situaciones como tanto sociales, como, pues así como en la situación que estamos viviendo actualmente? Yo te recomendaría tener disciplina, eso es lo más importante. Yo lo que hago es que todos los días, no me importa si es de lunes a domingo, todos los días hago ejercicio por lo menos 20 minutos mínimo. A mí me ha funcionado muy bien. Pero al final creo que tú debes de encontrar a ti qué te funciona bien. O sea, ¿qué puedes hacer tú en las mañanas que sea la base de toda la energía para el resto del día? Hay gente que lee, hay gente que medita, hay gente que hace ejercicio, hay gente que escucha música. Tienes que encontrar qué es lo que a ti te llena. Bien. ¿Listo, amigo? Pues muchas gracias. Un placer. Bueno, que te quedaste hasta el final. Si quieres ser parte de este show, lo único que tienes que hacer es entrar a www.adriansalama.com y ser de las primeras 10 personas que hagan su pregunta en vivo.